Hola, buen día para todos. Espero que le estén pasando genial desde aquí de Sendas Verdes, mi canal sobre cactus, crasas y algo más. Quiero decirte que en este momento tengo alta emoción porque esta guernia está floreciendo. No la tengo todavía identificada, pero quiero que puedas observar la flor. Es una belleza, estoy impactada. En este momento está abriendo sus pétalos y quiero que puedas ver lo hermosa que es. Esta planta, esta guernia, la tengo desde hace un año y era un esqueje pequeñito, pequeñito. Y quiero que puedas observar cómo dio varios, varios hijitos, ¿sí? Hay varios esquejes. Pero nunca imaginé que iba a ser tan hermosa. Quiero que la puedas observar. Es una belleza. Realmente son figuras arquitectónicas con colores espectaculares. Quiero que la puedas observar. En este momento está floreciendo. Estoy en la ciudad de Rosario. Y anoche vine a verla. Voy a estar subiendo después al video las fotos sobre sus pimpollos, la forma del pimpollo, y creo que por ahora es el único pimpollo que tiene la planta, pero bueno, en un ratito va a terminar de abrirse. La verdad es que estoy emocionada, soy fanática de las guernias. Lamentablemente en julio tuvimos acá en la ciudad de Rosario fuertes heladas y perdí la mayor parte de mi colección, pero poco a poco voy a ir recuperando todas las especies. Quiero que me sigas en los videos que tengo. Estuve desconectada por diversos motivos, pero ahora volví a full y voy a estar subiendo videos y ojalá te puedan interesar. Quiero comentarte que este espacio, que le puse un nuevo nombre, que es Sendas Verdes, la idea es que pueda convertirse en una comunidad de aprendizaje. Espero que puedas poner me gusta, algún comentario, alguna sugerencia. Y vamos a estar identificando a esta guernia. Porque los esquejes de las guernias son muy similares. Pero bueno, vamos a estar observando. Ayer hice un video sobre la carayuma, que luego voy a subir el nombre específico, con una forma muy diferente de la flor, pero bueno, la verdad que una belleza. Así que espero que te puedas suscribir a mi canal y que la comunidad de aprendizaje Sendas Verdes pueda seguir creciendo. Cuando abra del todo la flor, voy a estar sacando fotos y voy a estar subiéndolos. Bueno, amigos, les mando un abrazo desde la ciudad de Rosario para todos ustedes. Cariños.